Vamos ahora hasta las pistas de tenis en Japón, donde se disputa el abierto Pan-Pacífico de la WTA y donde la tenista española de origen venezolano Garbiñe Muguruza recibió un trofeo sin haber golpeado siquiera la pelota. Se trata del entorchado que la acredita como la jugadora número uno del ranking mundial femenino, puesto que alcanzó por primera vez en su carrera hace tan solo dos semanas. Esta costumbre de premiar a quien conquista la cima del escalafón global se estableció en 2015 y Muguruza, obviamente, ha mostrado su satisfacción por haberse convertido en el centro de atención. Hasta ahora me estoy sintiendo muy bien. Por supuesto, recibir el número uno y ahora ser fotografiada sosteniendo el trofeo es una foto que voy a conservar siempre. Muguruza es la vigésimo cuarta número uno del ranking Huita desde que se estableció en 1975. La española releva a la checa Pliskova, cuyo reinado duró dos meses. Con Nadal en lo alto de la clasificación masculina, dos jugadores del mismo país lideran el tenis mundial, lo que no sucedía desde 2003. Sí, creo que es increíble lo que está sucediendo. Es muy difícil estar ahí. Solo tres países lo han conseguido en el pasado. Y estoy muy honrada de estar junto a Rafa Nadal. Muguruza estrenará su número uno ante la puertorriqueña Mónica Puch. CGTN en español.